tarda a tothom. Donar les gràcies a la Universitat i a la Fundació per a l'estudi, que jo crec que ens orienta a tots i que realment pot ser molt enriquidor, i és enriquidor. I, i també donar-me l'oportunitat de presentar a, a dos amics, a Faustino i a Begoña, que fa molts anys ja que ens coneixem, pràcticament fa 31 anys, quan eh, encara anàvem vestits de verd els funcionaris de les presons, de, la presons, de presons, i en concret a la Model, i més en concret a la quarta galeria de la Model. I d'aquí ve tot aquest procés també, que ja en aquell moment ja es va començar, i ja feien també comissions, i feien que els intres poguessin participar a un altre nivell, en altres circumstàncies, però sí que realment això ja... Eh, ells se lo porten en l'ADN des del començament i realment doncs, el fruit del seu treball durant 30 anys doncs, ha estat la de Villabona i realment felicitats perquè eh, realment és un treball molt enriquidor. Bé, també eh, dir que, que no solament és eh, un treball que tothom pot veure i tothom pot valorar, sinó que hi ha vingut també eh, premis internacionals. Val? eh, Asoka, eh, l'associació que dona premis a emprenedors a nivell internacional, dos li han donat també a ells i que realment està reconegut per, per tots per, 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 per fora, fora, del, del territori nacional. Eh, jo crec, i no m'estendré massa, però sí que important és el canvi. És el canvi d'unes institucions, però també de les persones que treballem a les presons i també de les persones que resideixen a la presó. Un canvi que eh, és interioritzar les solucions i reconeixement personal, no solament ja dels presos, sinó també dels professionals, de que és possible fer un treball diferent. Val? Però això de, dels canvis de, de les, de, dels de, de presos i també dels funcionaris, per si sols és poc si la institució tampoc no canvia. Val? La qüestió és que requereix també la, el, el canvi de l'institució. Bé, eh, dir que aquest projecte, o bueno, en aquest projecte, aquesta realitat de la UT és un, un, una forma d'èxit que està garantit també per la reincidència i està estudiat, bueno, l'estudi que han comentat abans, del 16% de reincidència és un èxit absolut, perquè nosaltres estem, segons els estudis de Catalunya, al 40%, segons els estudis del rest de l'Estat, al 50% de reincidència. És econòmic, és rentable, i a més a més aquest model és molt més fructífer. Val? Vull dir, eh, no, aquest model no requereix més recursos, aquest model no requereix més eh, institucions, més eh, centres, aquest, aquest model el que requereix és un canvi personal de tots. Bé, eh, donar-vos les gràcies a ells per estar per aquesta experiència i per tot, i ja, llavors doncs, eh, donar-vos la paraula sense més, que segur que és molt més enriquidor. Gràcies. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me toca a mí hablar en primer lugar y bueno pues quiero agradecer eh, a la generalitat o sea la invitación de estar aquí para Faustino y para mí como representantes de la unidad terapéutica y educativa de Villabona agradecer a la generalitat al grupo 33 y sobre todo a la facultad de educación social y trabajo social de la fundación Pere Tarrés de la universidad Ramon yul y a, evidentemente al equipo de investigación liderado por Chus Morata y es para mí pues un honor eh, eh, ser la primera en esta ocasión que siempre toca la, la segunda porque eh, hace, hace muchos años que conocemos bueno pues evidentemente eh, esta facultad me parece que fue en el año 2008 cuando vinimos Faustino y yo con un grupo de internos y un grupo de compañeros de profesionales como bien eh, se llama en el, en el estudio ¿no? y había también muchos estudiantes de esta facultad y también mucha gente, muchos voluntarios de ONGs colaboradoras en los centros eh, penitenciarios para todos ellos, bueno pues evidentemente esta, este, modelo, este modelo esta intervención um, era una novedad ¿no? era innovadora, la alternativa era una, una novedad fue muy bonito porque luego también en otra ocasión eh, fuimos a hacer una exposición también a a la, a la Universidad Autónoma y nos pasó exactamente lo mismo. Pero yo me centro aquí en la Pereta Reis porque a partir de esa visita se fraguó efectivamente la puesta en marcha de eh, las prácticas de alumnos de trabajo social. Bueno, digo trabajo social primero, tenéis que perdonar, pero como soy trabajadora social, pues lo dejo, <laughs> y de educación social. ¿no? y Desde el año 2009 eh, han venido pues, eh, todos los años un grupo. De, de chicos y chicas eh, que durante eh, tres o cuatro meses pues, evidentemente ha estado en la unidad terapéutica pues, llevando a cabo esa labor de, de, de conocimiento in situ de lo que están haciendo tanto el equipo multidisciplinar como los internos en este trabajo de cambio personal, no solamente del interno sino también de lo que es la, la prisión, ¿no? el espacio, modificar, cambiar el espacio carcelario, que en definitiva es de, de lo que vamos a, a tratar. ¿no? Antes eh, estábamos hablando, evidentemente, con dos profesoras de prácticas porque es el, este año ¿eh? no se ha podido llevar a cabo la recepción de, de, de gente, de alumnos de prácticas, precisamente porque estamos en un en una periodo de conflicto, que tampoco es el momento ahora mismo de comentar aquí, estamos en otro contexto. Pero sí que cuando se solucione toda esta situación eh, volveremos otra vez eh, a acoger con mucho gusto a los alumnos, eh, alumnos y alumnas que quieran estar con, con nosotros. Y dicho esto, a mí me toca eh, esta vez bueno, pues hacer una breve eh, consideración a la propuesta planteada por el equipo de investigación eh, de, de la Pireta y luego Faustino pues, va a, a explicar eh, lo que es el modelo alternativo útil. Bien, evidentemente en estos años, durante cuatro años que eh, se empezó el trabajo de, de investigación de este equipo de la, de la Pereta Res, nos han aportado, mmm, bueno, pues se han acercado, han hablado con, con internos, profesionales, familias. Ha sido un trabajo muy bonito porque además siempre hubo mucha complicidad y siempre ha habido muchísima empatía, sobre todo con, con los internos, ¿no? Han sido muy bien eh, acogidos durante todos estos años en que han estado con, con nosotros. ¿no? Las conclusiones y las propuestas de mejoras que nos aportan nos llevan a reflexionar y a replantear cambios para conseguir una mayor eficacia y eficiencia a nuestra intervención, abordando de una manera más amplia los diferentes programas y actuaciones que estamos llevando a cabo, tanto dentro del espacio terapéutico como en el exterior. La investigación desarrollada desde la Pedagogía Social Comunitaria en la UTE de, de Villabona como modelo alternativo resalta su innovación y resultados satisfactorios en cuanto a los fines educativos y rehabilitadores del interno. El ejercicio de los principios claves de la unidad terapéutica no son ni más ni menos que los recogidos en el Reglamento Penitenciario, aplicados de manera real en el contexto de la prisión. No es utópico, por lo tanto, creer que el cambio personal y la reinserción es en la UTE posible. El modelo UTE permite desarrollar todo tipo de programas acordes a las necesidades de los internos y sus familias, enmarcadas tanto en el interior de la prisión como en el exterior, llevando a cabo un trabajo paulatino de retorno a la comunidad. Evidentemente, la. La UTE no, eh, no es un programa de intervención, es un modelo y eso lo va a explicar eh, muy bien Faustino. La UTE trae parejo una labor socioeducativa de guía y acompañamiento en el proceso de cambio del interno, en el proceso terapéutico de reconstrucción personal. Desde los principios básicos de convivencia, de respeto, de no drogas ni violencia, se van estableciendo los, pa los pasos. Hacia la adquisición de hábitos y valores prosociales, y se asientan las bases de una educación integral plena que comienza desde el primer momento de entrada en la UTE y se plasma a través de la firma del contrato terapéutico. Esta realidad transformadora del espacio carcelario, en cuanto supera la subcultura carcelaria, hace posible que el desarrollo de todos los instrumentos educativos y terapéuticos que se llevan a cabo sean mucho más eficientes, consiguiendo una mayor eficacia en el tratamiento penitenciario. Al igual que la pedagogía social comunitaria, partimos de la necesidad de establecer una mejora en la calidad y bienestar de vida y de cohesión social del interno. La UTE también se identifica con los principios y metodologías de esta pedagogía social comunitaria, posibilitando una mayor eficacia en los procesos de inserción de las personas en situación de exclusión social, a través de la prevención y participación activa de los internos en su proceso personal y en una dinámica de intervención donde las familias, entidades sociales y administraciones, administraciones juegan un papel esencial. La construcción de la ciudadanía, la corresponsabilidad y el empoderamiento, objetivos también. De la pedagogía social comunitaria constituyen asimismo pilares relevantes en nuestro proyecto. La UTE aboga por la interpretación del reglamento penitenciario desde una perspectiva social comunitaria, apostando por el cambio y mejoras en las competencias sociales del interno, con el fin de conseguir su autonomía a través de un proceso educativo integral que va unido a la implicación, participación y coordinación del trabajo en red. Con las familias y entidades colaboradoras, nexo de unión entre la prisión y la comunidad. El interno debe retornar, retornar a su hábitat en las mejores condiciones posibles para ejercer sus derechos y obligaciones como un ciudadano social. Siempre hemos partido de la idea de que la prisión no tiene que ser un ente aislado de la comunidad, ya que forma parte de la misma como recurso público que es, y por ello, debe estar en continuo y permanente contacto con ella. Así, así pues, y desde los inicios, hemos mantenido una relación muy directa con los entes sociales, sensibilizando e implicando a todos ellos en este engranaje común, común que afecta a la ciudadanía. Y aquí me gustaría decir que la sociedad lo que nos, lo que nos pide. Es que cuando el interno salga, salga en las mejores condiciones posibles, es decir, salga cambiado y que no delinca, que deje de delinquir, que deje de hacer daño y se integre en la, en la comunidad, en la estructura social, como ciudadanos activos que son, evidentemente, que van a desarrollar un trabajo si, si es que lo van a hacer, que evidentemente van a pagar sus impuestos, que van a cotizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, evidentemente, si sale en estas condiciones, va a aportar una seguridad ciudadana. La UTE establece la intervención educativa en una clara mejora de las necesidades y carencias del interno, plasmadas a través de su narrativa e historia de vida y dentro del principio de voluntariedad, como muy bien queda reflejado en el estudio. Y es aquí donde cobra mayor sentido el apoyo, la sensibilidad y la participación e implicación social comunitaria, no solo de la familia, sino también de todos los agentes sociales. Todos los agentes que han intervenido en la investigación internos, exinternos, familias, profesionales, entidades sociales y administraciones, avalan el trabajo que se lleva a cabo en la UTE, manifestando que, como modelo innovador, permite la participación de todos ellos dentro de un espacio saludable y educativo, donde se va a producir una mejora en la calidad de vida del interno y una recuperación personal tanto en el interior como en el exterior de la UTE, si bien manifiestan la necesidad de mejoras dentro de la misma, mejoras factibles dentro de la filosofía y dinámica de intervención y objetivos de la UTE. Siempre hemos dicho que el trabajo de la UTE es revisable y mejorable, pero para ello necesitamos tener más recursos humanos y materiales, ya que facilitarían considerablemente una intervención más profunda con el interno, contando con más y mejores instrumentos personales de cara a su integración social. La mayor parte de los programas planteados por el equipo de investigación se desarrollan en la UTE desde hace años, si bien en menor contenido. Por ello, las mejoras propuestas por el equipo investigador nos aportan nuevos cauces y mayor amplitud de miras y de contenidos. Los proyectos y objetivos que establecen encajan perfectamente en el desarrollo de nuestra tarea y nos hacen ver que la labor de la UT se puede mejorar y mucho, y sobre todo en aquellos que están enfocados al ámbito comunitario. Valoramos muy positivamente vuestras indicaciones y aportaciones para la puesta en marcha de estas mejoras en cuanto a la necesidad de incrementar la formación de los profesionales, especialmente a los de vigilancia, en el acompañamiento psicosocial y educativo del interno, de profundizar en los procesos de cogestión o corresponsabilidad, sobre todo en la formación de los apoyos y profesionales en sistemas de gestión participativa, en formación de competencias, en creación de protocolos para aplicar una eficiente cogestión de mejora de la calidad de vida, innovando dentro de los programas de ocio y cultura, requiriendo una mayor implicación de las entidades privadas y administraciones públicas en los procesos de reinserción, de mayores recursos para el trabajo con las familias y entidades, y especialmente en el trabajo de recaídas y salidas de prisión y, por supuesto, en la prevención comunitaria, de profundizar en el trabajo en red y el trabajo interdisciplinar. De formación en competencias sociales, sobre todo a internos que llevan a cabo ciertas responsabilidades. De formación para la participación y gestión de conflictos. De profundizar más el trabajo con las entidades sociales y administraciones públicas en cuanto al conocimiento del modelo UTE. De profundizar el trabajo comunitario en cuanto a la accesibilidad y flexibilidad, flexibilidad de servicios laborales, educativos, vivienda, etcétera de profundizar en la prevención a través del programa de salud, drogas y violencia, de mayor intervención en los medios de comunicación, de incidencia política y de educación para la salud en prevención de drogodependencias, valorando también el trabajo con cursos inferiores a, cuartos de la, a cuarto de la ESO. Evidentemente, el trabajo preventivo eh, de, que se hace en materia de drogodependencia con alumnos. Eh, de institutos asturianos se hace sobre todo de cuarto de la ESO y aquí, bueno, pues evidentemente se puede valorar ¿eh? que este trabajo vaya destinado a chavales más, más jóvenes también y sobre todo también implicando mucho más a las familias en esta tarea educativa y preventiva. Por todo ello, dentro de nuestras posibilidades, estamos convencidos de poder llevar a efecto muchas de vuestras recomendaciones necesarias para conseguir mayores resultados en nuestro trabajo, tanto dentro como fuera de la UTE, intentando que la persona privada de libertad consiga las suficientes herramientas para su integración social en las mejores condiciones posibles. En primer lugar, eh, la pregunta es qué representa la UTE en el universo penitenciario o cuando hablamos de UTE, ¿de qué estamos hablando? Y entonces ahí tenemos que precisar que nosotros lo que estamos planteando es un modelo alternativo a la prisión tradicional. Nosotros lo que planteamos es una transformación del modelo actual eh, y lo que estamos planteando, en definitiva, es que otra prisión es posible. ¿Y por qué? Porque la experiencia nuestra como de, de la institución, y cuando hablo de institución hablo de la institución a nivel general, ni me refiero a Cataluña ni a, ni a España, hablo a nivel general, la institución penitenciaria es un auténtico fracaso. Y solo hace falta ver... Los datos de reincidencia que nos lo constatan. Yo antes hablaba de un 40%. Yo no voy a entrar a discutir ese 40% aquí en Cataluña porque lo desconozco. Sé cifras europeas: eh, mil, eh, 2010, Congreso eh, Europeo eh, en Budapest. Eh, organizado por la Comunidad Europea sobre la educación en prisiones, 65% de reincidencia. La media europea. Luego hay países que están por debajo y otros por, por encima. Pero si cogemos al co colectivo drogodependiente dentro de las prisiones, la cifra, por supuesto, se dispara en todos los sitios y en Cataluña. Y no creo que nadie mantenga aquí en Cataluña el 40% cuando hablamos del colectivo de drogodependiente. Bien. Fracaso social y fracaso económico por el gran coste que supone a los contribuyentes el mantenimiento de las prisiones. ¿Y por qué? ¿Y por qué se produce este fracaso? Se produce este fracaso porque la prisión tal como la conocemos vive una contradicción que es absolutamente insalvable. Y por eso es importante que nos paremos unos minutos a reflexionar cuando hablamos de la prisión de qué estamos hablando. Y estamos hablando de un espacio, de un ambiente que está reproduciendo todo el ambiente marginal y delincuencial del exterior. ¿eh? Y eso es lo que constituye el ambiente penitenciario. Y eso conforma toda una subcultura carcelaria con normas, reglas, que se sostiene y se mantiene a través de la ley del silencio y que constituye una, un sistema social al margen de la institución penitenciaria. Bien, esto que es obvio y que no estoy diciendo nada nuevo para la inmensa mayoría de las personas que están aquí y que de alguna manera conocen el medio pues esto se obvia, uno pasa absolutamente por encima de esto y claro, esto lo que nos sitúa es en un escenario de confrontación permanente entre la institución y esa subcultura carcelaria por el control del espacio carcelario. De tal manera que las relaciones que se producen entre el colectivo de internos y de profesionales, tienen que ver con el enfrentamiento, con la indiferencia, con la desconfianza. O sea, en estos términos está planteado. Bien, lo, lo curioso es que este sistema que no controla la propia Administración no es cuestionado por la Administración. Aquí lo que se cuestiona son las innovaciones. Pero esto no lo cuestiona nadie. Bien, esta situación nos lleva a que, lógicamente, en esta situación de confrontación, el objetivo histórico de las prisiones es lograr unos niveles de convivencia, de que no haya conflictos y que se pueda mantener eh, la situación. Estos son los objetivos históricos. Luego los políticos pueden contar todas las películas que quieran. Pero la práctica y lo que le interesa al director de un centro, que es por lo que le van a juzgar, es la gestión de ese centro y que no haya eh, problemas. Yo no he visto nunca en 33 años que llevo que a, un, mm, que a un director se le pidan cuentas por si se reserta o no se reserta la gente. Para nada. Bien. Entonces, dentro de lograr estos niveles de estabilidad y de convivencia, pues aparecen los programas, programas y programas de todo tipo. Y no lo digo en plan peyorativo, porque son programas, la inmensa mayoría, técnicamente muy elaborados y por personas muy capacitadas, pero que los, lo van a desarrollar en un ambiente absolutamente hostil, como hemos descrito de tal manera que el objeto de ese programa que es el interno vive en una situación de esquizofrenia porque tiene que responder a las expectativas de los terapeutas, de los educadores de la institución y a las expectativas del medio y el ambiente que vive de la subcultura carcelaria que tiene que dar cuentas y que va a mediatizar absolutamente su desenvolvimiento digamos, en esa acción terapéutica educativa. De tal manera que llega un momento que lo que estamos reforzando al interno es a fingir y simular para quedar bien con las dos partes, porque si no puede tener serios problemas. Entonces, al final, ¿dónde pone el acento la Administración? La Administración pone el acento en la buena conducta. Y entonces tenemos internos con buena conducta real o fingida, que logran objetivos, pero de sus dificultades, de sus problemas, no se acuerdan ellos. Bien, pero la sociedad, los intereses de la sociedad no son los intereses del director de turno. Los intereses de la sociedad es que, como servicio público que somos, nos exige que ese interno, no, eh, que salga en buenas condiciones, que no delica, que no haga daño. Si tiene buen comportamiento o mal comportamiento dentro de la prisión, le importa un pepino a la sociedad. A la sociedad lo que le afecta es lo que va a pasar cuando esa persona esté en el exterior. Bien. A partir de ahí. ¿Qué aporta la UTE? Pues la transformación de esa realidad penitenciaria, esa escuela de delincuencia, en un espacio educativo. Y entonces estamos hablando de un modelo. No estamos hablando de programa, estamos hablando de un modelo. Y digo esto porque alguno pues intenta confundir los términos para desacreditarlos o para diluir el propio modelo UTE eh, a un simple programa de intervención. ¿no? La UTE aporta un territorio que ha liberado al sistema social. Que vive al margen de la institución, a ese sistema social que han creado los propios internos, con sus normas y sus reglas, lo que hace la UTE es liberar ese espacio, recuperarlo para la administración. Y claro, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque si la institución no las controla, la estamos liberando. Y claro, dicho así, pues alguien que aparece, ¿eh? muy cualificado, diciendo que soy un libertario. O sea, ¿cómo se me ocurre eso? O sea, liberar. Claro, pero si no es tuyo, lo estás recuperando, lo estás liberando. Este territorio que liberamos se convierte en un espacio educativo, en un territorio... Que va a hacer posible el desarrollo de todos esos programas que hablábamos, técnicamente bien elaborados, con profesionales eh, cualificados, porque está en un espacio que favorece los niveles de eficacia y eficiencia. Ya no es el espacio de los internos, ya no es el espacio de la subcultura carcelaria. Bien. Y ahora lo que falta decir, ¿cómo construimos cómo construimos este espacio? Este espacio educativo se construye a través de un proceso de encuentro a través de un sistema de cogestión o corresponsabilidad, como se decía antes, entre los actores del escenario penitenciario que son profesionales internos. Supone, por tanto, un compromiso de los actores de la realidad penitenciaria, un compromiso voluntario, voluntariedad, a ver si se enteran, voluntariedad. ¿eh? Este compromiso significa algo más. que los profesionales y los internos se lleven bien o se respeten. Que muchas veces deriva ese tipo de relación en vive y deja vivir, pero que no tiene nada que ver con el compromiso para el cambio. ¿Qué aportan estos dos colectivos en esta realidad transformada? Bien, por parte de los profesionales lo que aporta es un equipo multidisciplinar en una estructura horizontal con derecho a voz y voto de todos sus miembros, donde juega un papel fundamental el colectivo de vigilancia. ¿Por qué? Porque ellos personalizan la prisión, porque ellos representan la inmensa mayoría. Y porque si no hay colectivo de vigilancia, no hay cárcel. Mientras que si los técnicos no están, la cárcel sigue funcionando. Yo creo que es claro y evidente. Pero lo curioso es que históricamente este colectivo, con un nivel de capacitación en su inmensa mayoría universitario, ha estado excluido históricamente de cualquier acción tratamental. Bien, esto, lógicamente, este equipo multidisciplinar y esta estructura horizontal hace daño porque supone toda una revolución dentro del sistema y no todo el mundo está dispuesto a sentarse de igual a igual con el resto de los compañeros. Claro, en la UTE nosotros no utilizamos el término los funcionarios de vigilancia, los técnicos o el psicólogo, hablamos de profesionales penitenciarios o miembros del equipo multidisciplinar. Bien, conseguido ese bloque conseguido esa representación real de la administración vamos al encuentro y al compromiso con los internos y nos permite, por pues, lógicamente, transformar esa realidad. ¿Y qué aportan los internos? En primer lugar, ellos son los sujetos activos de su proceso de cambio. Y el equipo lo que va a hacer es un acompañamiento. Ese acompañamiento, cuando sean derivados a los recursos terapéuticos externos, va a pasar a manos de las ONGs y los centros terapéuticos hasta su alta terapéutica. El interno, además, aporta algo fundamental. Está viviendo un proceso de cambio y, a la vez, participa activamente en la construcción y el mantenimiento de ese espacio. ¿Cómo? Confrontando todas las actitudes y conductas negativas. Lo que supone la práctica, acabar con la ley del silencio, acabar con la subcultura carcelaria. Se hace posible ese espacio porque el interno rompe, rompe con lo que representa la prisión tradicional y se compromete por el cambio. De tal manera que permite que sea un espacio saneado y que sea un espacio absolutamente educativo. Respecto a los internos, quería aclarar dos cuestiones. Primero, estamos hablando de una corresponsabilidad. El interno, el AUTE, no tiene capacidad de decisión, sino de propuesta, porque si no, hablaríamos de un sistema de autogestión y tener en cuenta que la, el sistema social al margen de la institución que supone la, eh, su cultura carcelaria es la autogestión de los internos de la prisión. Entonces, lógicamente, aquí estamos hablando de cogestión, de corresponsabilidad, donde la capacidad de decisión la va a tener siempre la institución y los internos lo que van a tener la capacidad de hacer. De, de, dar, de plantear eh, propuestas. Por otra parte, trabajamos con todos los perfiles. Representamos en la prisión de Villabona el 40% de los internos que hay. Y eh, allí se encuentran <coughs> eh, personas con todos los perfiles y problemáticas, incluidos. Un sector importante con eh, problemas psiquiátricos que logran un nivel de, de estabilidad muy importante dentro de este espacio, que es un espacio fav que favorece esa integración y que no tiene nada que ver con el resto de la prisión. Tenemos históricamente eh, personas en, de primer grado en el artículo 100.2 y siempre eh, hemos trabajado con personas de alta conflictividad. Y para esto voy a dar dos datos en un estudio del 2011 en cuanto a la, los incidentes dentro de las prisiones del, de toda España, que depende de la administración de Madrid, Villa Bona y estoy hablando de todos los módulos general UTE y fuera de la UTE, daba el nivel de incidentes menor de, de España y eso tiene que ver con el impacto de que una gran parte de personas conflictivas están integradas haciendo vida normal dentro de la UTE y luego puede servir también de, de, de detalle el hecho de que en lo que es el departamento de aislamiento de la prisión de Villabona pues hay entre once o doce personas que suele ser la media de eso significa que es un centro donde la conflictividad o sea que la propia UTEA además de lo que está haciendo con los internos que está allí, está incidiendo positivamente en el resto de la prisión. Bien, y por último, el, voy a hablar del grupo terapéutico de Autoayuda, digamos que representa el eje central de este proyecto. Digamos es, es el espacio donde el interno muestra sus carencias, déficits, mediante la revisión, reflexión y confrontación con el resto de los miembros del grupo. Todos los internos están integrados en los grupos terapéuticos o de autoayuda, pero además de todo esto, es el grupo eh, terapéutico es el espacio de encuentro de los funcionarios, de los profesionales y de los, de los internos. Es donde eh, se genera y se mantiene eh, ese nivel de credibilidad y confianza que es necesario que se dé y que se renueve permanentemente para que ese interno mantenga ese compromiso de defensa de ese espacio eh, en, en auténtica complicidad con el colectivo profesional. Bien, pues estos son, digamos, pues, los aspectos fundamentales. Podíamos hablar de más cuestiones. Y solo para terminar. Decir que hace cuatro o cinco años, pues, teníamos la ilusión de que el proyecto de participación y convivencia de Yadoners, pues, realmente se convirtiera en un modelo alternativo. Porque además en Cataluña, que la conozco perfectamente, se dan unas condiciones que no se dan en, en otras partes del Estado español para lograr unos niveles de, de eficacia y eficiencia, pero vamos, que importantísimos. Y con esto, nada más, y muchas gracias.